remember. So the man don't need him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, but I'm coming home to you. Amigas, pues imagino que todos habréis detectado esta canción sin problemas. Se trata de un tema imperecedero, inmortal, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, en su formación original con Ronnie Van Zant. Y bueno, ¿qué puedo decir, no? Genial, una banda que todavía siguen por ahí dándole duro, pero que los discos que grabaron, los particularmente para mí los dos primeros, Pronounce Lynyrd Skynyrd y el Second Helping, son obras maestras, ¿no? Del country rock, del rock sureño. Y bueno, pues este temita siempre viene bien conocerlo. Y aquí lo traigo, es muy sencillo, voy a hacer una lección muy corta y lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Está basado, está en tono de re, ¿vale? Y usa el primer, cuarto y quinto grado, re, do y sol. Muy derecho el ritmo, muy fácil. Una peculiaridad, yo lo toco, armónicamente me suena mejor, no lo he mirado por ahí, entonces no sé si es correcto, pero yo no lo toco con el re completo, ¿vale? Le quito el dedo del medio. ¿Veis? Esta sonoridad. Entonces lo que hago es simplemente aprovecho el re, ¿okay? Para formar un do novena. ¿Veis? Simplemente lo voy al sol, dejando siempre el dedo abajo, así, para que suene. Y hago esta figura. Cuerda en la quinta, al aire, segundo traste, cuarta, segundo traste, aire y segundo, más, del sol. Entonces la introducción queda así. ¿Veis? Y ahora hace esto. Alterna cuarta y tercera cuerdas, ¿vale? La cuarta siempre va al aire, es un re. Perdón. Segundo traste. Cuarto. Quinto. Y séptimo, ¿vale? Hace aquí un efecto de pellizcar. Y arrastra, ¿ves? Pellizca y arrastra. Ay, perdón. Quiere buscar. Y lo va intercalando con la voz también. Cuando hace la melodía, el coro, perdón, es un simple power chord aquí, por quintas, ¿veis? Con re, al do, con esos arrastres, ¿vale? Frasecita que hace, ¿veis? Entonces aquí este dedo queda en séptimo traste, ¿vale? Pero la frase empieza en el octavo, ¿vale? ¿Veis? Hago un arco aquí, ¿veis? Del 9 al 7. ¿Ves? 9 y 7 al 7 y 5 y luego sube al sol. ¿Ves? La, perdón, la, si, re, sol y vuelta a la tónica del sol, perdón, ¿vale? Entonces queda así. Tienes el tema entero, si te das cuenta, tienes para hacer el ritmo,
quintas. El adornito ese, una cuarta y la tercera. ¿Ves? Eso es lo que buscas. Y luego, ese detalle. Pues, ten en cuenta que aquí hay partes de tres guitarristas, de Allen Collins, Ed King y Gary Rossington, por supuesto. Entonces yo lo que estoy haciendo es mezclar un poco las partes de cada uno, ¿vale? Pero así es como te lo dejo y así es como va. Es Sweet Home Alabama, un tema clásico, imperecedero, que seguro que si no lo conoces, tienes que añadir a tu repertorio, ¿vale? Ahí vamos con un poquito de él y nos vemos en la próxima lección, amigos, amigas. Próxima lección. Haré algo dedicado a las navidades, por supuesto, ya me sacaré algo de la manga, probablemente haga Ron Rudolph de Chuck Berry. Nos vemos.